Así es que, ¡bienvenido, Pedro Eustache! Dios les bendiga, un placer estar con ustedes. Gracias, Pedro, el placer es todo nuestro. Oye, tú eres un artista muy solicitado. ¿Puedes contarnos en qué estás trabajando en este momento? Una le puedo decir que es de un superagente inglés. Okay. Yo no dije nombre, porque no me meta en el lío. Pero fortísimo, Dios me metió ahí. Hay otras películas que vienen siendo 2-4 letras el nombre de la película. No lo dije tampoco. Vienen unas cosas que son dibujos animados, pero fortísimo. Hice todas las flautas de la orquesta acá en la casa. Para esa película de 4 letras, hice un instrumento anteayer que no existe. Lo construí, como también construí este duduxito anteayer. Y otra cosa fortísima es que estoy haciendo mi próximo proyecto solista, y esto les va a encantar y les va a llenar de orgullo. Es un proyecto de electrónica y es una colaboración con un DJ mexicano de Monterrey. Él yeah. se llama, hey. ¡Qué se bien! Llama, sí, poder es, mexicano. Entonces, él se llama Andy Waldman y es un joven con el que Dios me ha bendecido y conectamos. Bueno, pues es como mi hijo. Híjole, yo voy a estar pendiente ahí, Pedro, de todas las redes sociales para ver qué es lo que nos vas a dar ahora en la música, con qué nos vas a sorprender ahora. Pero has participado en innumerables proyectos de estas películas grandiosas que han impactado el mundo entero, películas internacionales. ¿Cuál de ellas ha sido muy especial para ti? ¿Cuál de ellas atesoras más? Eso es una pregunta muy fácil, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, La Pasión de Cristo. Yo siempre digo, me da escalofríos hablar con ustedes de esto, me siento, de verdad. Yo siempre digo que Dios, otra vez me dio escalofríos. Siempre digo que Dios me creó para esa banda sonora. Yo hice esta flauta con bambú que mi esposa Sara y yo cosechamos en el bosque de bambú en Kauai, en Hawái. La oyen ustedes en la escena del jardín de Getsemaní. Entonces, yo creía que yo estaba haciendo mucho de estos instrumentos. Por cierto, esta flauta solo la puedo tocar yo, porque tiene un sistema de dobles orificios que me llevó años desarrollar la técnica para poder maniobrar no solo un hueco, sino dos de un solo dedo. Entonces, esto con la punta del dedo y este con la mitad del dedo. Y son muchos años de entrega y tengo muchos instrumentos hechos así, dudú también eso. El punto para el cual voy con eso es que hay dos cosas importantísimas acá. Yo creí estar haciendo esos instrumentos para honrar las culturas a través de las cuales Dios me estaba bendiciendo musicalmente. Poco sabía yo que Dios lo que estaba haciendo era preparándome 9 años antes de la película para que yo pudiera poner sonidos que más nadie tiene en el mundo para que esa banda sonora sonara de una manera que no podía sonar de otra manera. Yo hice un saxofón de un cuerno de un antílope que se llama oryx. Entonces yo lo llamo el oryxofón, pero en castellano, bromeando, yo lo llamo el cachofón o el cuernofón, porque es un cuerno. Entonces ese es el sonido de los fariseos cuando llevan a Cristo todo golpeado al frente. Entonces hay estos instrumentos que nadie más en el universo tiene. Y por eso yo le digo a la gente siempre, mis instrumentos son únicos, preciosos e irreemplazables. Y en mis manos yo puedo producir música y sonidos que nadie más en el universo puede proveer. De la misma manera, tú Nadia, eres preciosa, tú Alan, eres único. Son irreemplazables y el que nos escucha también y las que nos escuchan y en las manos del Creador. Dios puede sacar música de nosotros que más nadie en el universo puede producir.